Buenas tardes, bienvenidos al salón. Hoy, potajito calentito. Ay, es que apetece muchísimo, ¿eh? Además, vamos a tenerlo de la mano de la presidenta de la Asociación de Mujeres de Churriana de la Vega. Y música, que no puede faltar. Hoy tenemos música en el programa y tenemos una historia humana y médica. Los dos componentes se unen, súper emotiva. Véanlo. En la frontera de Melilla le destrozaron la cara a un agente granadino de la Policía Nacional. La cirujana Adoración Martínez le realizó 4 operaciones en una y consiguió salvarle el rostro. Hoy se reencuentran en el salón para contarnos las claves del éxito de la operación. Daniel Sánchez dejó su carrera de arquitectura por la música y tras tocar con varios grupos en salas madrileñas como Clamores y Heineken llegó a Granada. Daniel Sánchez acaba de presentar su primer disco en solitario, Cuerdas, rock de autor, que hoy suena en nuestro plató. Eso será enseguida. Antes nos centramos en la mesa de actualidad en la crisis del libro que se ha llevado por delante en lo que llevamos de año en Granada 2 librerías históricas de la ciudad. Atlántida, que cierra en Gran Vía tras 33 años y Estudios, que después de 57 años era la última de las 5 que llegó a haber en mesones. Y estos cierres coinciden con el informe del mapa de las librerías en España, según el cual cesaron su actividad en el país en 2014 912 librerías, 2 al día y 440 más que en 2013. La caída en las ventas anuales de libros fue de más del 18% en los últimos 4 años. En Andalucía se mantienen abiertas el 12% de las librerías que hay en España, 72 de ellas en Granada. Los datos son malos, pero la Confederación de Libreros cree que el fin de la caída está próximo. Se lo preguntamos a Nani Castañeda, coordinador de la próxima Feria del Libro de Granada. Bienvenido al salón. Andrés Cárdenas, periodista y escritor. Bienvenido también. La previsión del sector es que surjan nuevos modelos de librerías más pequeñas, teniendo en cuenta que es ahí donde parece que está la crisis, con 163 millones de euros menos facturados el año pasado en las librerías tradicionales. ¿Estáis de acuerdo, Nani, en que ese es el futuro? ¿Nuevos modelos de librerías más pequeñas? Hombre, desde luego, desde que yo empecé en el mundo del libro, que fue allí por 1998 aproximadamente, es verdad que yo veo que tanto las librerías pequeñas especializadas en cómic o en cualquier sector especial de la literatura, como Bacacay, como Ubu, son librerías nuevas o que ya llevan 5, 6, 7, 8 años que están aguantando muy bien, que han pasado toda la crisis aguantando bien porque están muy especializadas. Las librerías generalistas, como es el caso de estas dos que estamos mencionando, se hace una competencia brutal en su día a día, que es difícil de soportar y que en esta coyuntura de crisis, en esta tormenta perfecta que estamos aguantando todos, pues ha hecho que se resientan mucho las librerías generales. ¿Tú coincides con ese diagnóstico de librerías más pequeñas con unos nuevos modelos? ¿Librería más pequeña o librería muy grande? No sé dónde está el término. Efectivamente, ya hay librerías infantiles, librerías de cómics, librerías especializadas de crónicas negras y tal. Esas están funcionando, pero también funcionan las grandes librerías. Tú te vas a, no sé, o Picasso, o al FNAC, donde te encuentras de todo, y eso también suele funcionar. Y en esas mismas librerías hay espacios para hablar de libros, hay espacios para presentación de novedades y tal. Esas cosas yo creo que también están funcionando. Lo que parece que no está claro es librerías que quieran vender, bueno, unos cuantos libros y sobresalir a esta crisis. Es dificilísimo en estos tiempos. Bueno, se cierra todo, vamos, tampoco es que se están cerrando librerías, se están cerrando. Alguien que tenga un taller diga, pues yo también he cerrado mi taller, o alguien tenga un bar, o yo también he cerrado un bar. Eso no. Lo que pasa es que las librerías es como es un símbolo en nuestros tiempos del saber, de la cultura y tal, ¿no? Entonces, cuando vemos que hay un escaparate donde había libros y donde había saber, eso ya no existirá, pues nos da cierta nostalgia. Lo sentimos más. Y tú te preguntabas, Andrés, en tu columna en Ideal, aquí la tengo, de hace unos días, 2 librerías menos, te preguntabas si esta crisis del libro es culpa de los tiempos en que vivimos o culpa nuestra.
Pues yo tengo mi opinión. ¿Has encontrado la respuesta? Porque acabas la columna precisamente con planteando esa cuestión. No la he encontrado. Está claro que vivimos en un tiempo donde las nuevas tecnologías se han implantado, donde existe la piratería, donde existe el caso de que parece que hoy la cultura vale menos. Hoy el autor dice, bueno, suficiente tiene con que se entretenga, ¿no? Que se entretenga haciendo cosas. Y Nani, que también es músico, lo sabe, ¿no? Al parecer es que la cultura de lo gratis ha sobresalido ya sobre esta, y parece que todo el mundo está se mete en internet y coge libros, coge discos o se ve películas, y claro, como es gratis todo, pues entonces esto hace sufrir mucho a la cultura, ¿no? Entonces yo por eso digo, ¿es culpa de la tecnología o este es los tiempos que nos quedan de ver? Ahora, ¿no?, vamos a ir poco a poco, sí, intentando repasar o analizar las posibles culpables, ¿no? Una de ellas, caída del hábito de lectura. Y tú, Nani, que has regentado librería durante un tiempo, ¿has visto esa evolución en la caída de los hábitos de lectura? Hombre, yo creo que es una cuestión de educación. Está clarísimo. Pues si los niños no leen es porque no hay hábito en sus casas. No, no digo que sea un problema del sistema educativo, que también puede tener su aristas, ¿no? Pero sobre todo es una cuestión de que al niño le ilusione. Como dice Andrés, las nuevas tecnologías han hecho que los niños se dispersen mucho, sus opciones de entretenimiento son amplísimas hoy en día, y hay pocos padres que realmente sean lectores, porque el estrés de la vida que llevamos hoy en día occidental, pues es muy complicado que te permita dedicar una hora a la lectura. Yo eso lo mamé de mi madre cuando era pequeño. Yo soy un lector voraz porque mi madre lo es, y no porque me lo hayan enseñado nadie, ni externamente, ningún amigo, ni ningún colegio. Es una cuestión que tiene que salir de uno mismo. En realidad los niños leen mucho, leen muchísimo, leen en la Play, están todo el día leyendo mensajes, están todo el día leyendo publicidad, están todo el día leyendo la televisión. Leer, leen. Lo que es, no es una cuestión de que el niño no sepa leer o no quiera leer, es una cuestión de que hay que hacerle al hábito de entretenerse leyendo, que es para lo que se hace la literatura, para entretenerse. Luego está la competencia, y ahí apuntabas tú ya, la competencia del libro digital. Aseguran los libreros, sin embargo, que ese no es el problema. De hecho, hay librerías de cierto volumen que hasta venden dispositivos y se benefician de eso. El problema está en la piratería, en la cultura de lo gratis que tú apuntabas. Claro, claro, claro. Eso es lo que está promoviendo el que haya una mayor dispersión de necesidades. Mira, ahora mismo los editores lo que se están planteando, lo que nos estamos planteando, ¿qué pasará con el libro de papel, con el periódico de papel, con el papel, qué pasará? Pues yo creo que seguirá existiendo. Y seguirá existiendo porque siempre habrá una necesidad de que alguien tenga un objeto por el que sienta un culto, pues no sé, especial, ¿no? Ir a una librería, coger un libro, hojearlo, olerlo. Esas cosas... Se están volviendo a editar discos en vinilo. Sí, claro. De hecho, las ventas de vinilo están mejor que nunca. Pues fíjate, ¿no? Pues yo tengo anécdotas personales de gente que me ha dicho, sí, pero bueno, tener un libro. Mira, el otro día, por ejemplo, las fotografías de papel. Todo el mundo tiene en sus móviles miles de fotografías, cientos de fotografías. Pues yo creo que cuanto más se tenga, menos le da importancia. No se le da importancia hasta que no la tiene en papel. Dice, aquí está mi niño, que está, o mi nieto, o mi hijo, este es mi hijo. Y si le da el papel, se le da cierta importancia. Yo por eso creo que la librería, por supuesto, se tendrán que adaptar con nuevas fórmulas, como las librerías pequeñas, especializadas, todo lo que tú quieras. Pero el libro de papel como tal, yo no creo que desaparecerá, por mucha competencia que haya, que yo creo que la van a tener, el libro digital. ¿Quién firma en un libro digital? ¿Cómo va un autor que te firme? Yo qué sé, hay ciertos mecanismos de nostalgia en nosotros mismos que creo que harán que el libro de papel nunca desaparezca. Luego está el tema de la reducción del gasto institucional, ¿no? Y eso abarca desde ayudas hasta compra de libros para bibliotecas, hasta etcétera, etcétera. ¿Eso se está produciendo? Hombre, pues hay que tener en cuenta que además en Granada la librería grande y mediana han aguantado bien todos estos años, justamente porque la Universidad de Granada es una gran fuente de ingresos para ella, con la que yo he trabajado muchísimo en mi época de librero. Y esa reducción que ha habido en los presupuestos de biblioteca y de departamento han afectado mucho a muchas de las librerías granadinas que son suministradoras habituales de la UGR, ¿no?
Pero bueno, también hay que decir que ahora mismo yo creo que en Granada, Nueva Gala, Teorema, Babel, las dos librerías que han cerrado han sido por dos circunstancias muy específicas, creo que un poco alejadas de la crisis, tal y como apuntaba Andrés. Sí, una por Andrés, jubilación. Una por jubilación. Y la otra era porque bueno, y había por muerto. Por fin de la renta antigua también, ¿no? No, el que yo sé, el caso que yo sé, hablo de Atlántida, es porque murió el dueño y bueno, y los herederos han considerado que hay otros negocios que a lo mejor muy respetables. Prefieren alquilar el local, claro, a una multinacional. Es muy respetable, a lo mejor ese hombre era de los... Estaba ahí y bueno, ya conozco perfectamente a la sí. familia y sé que ellos, pues bueno, pues si nadie no hay nadie en su familia que se dedique a la librería, pues mira, pues cierran el negocio, es una cosa. Sí, y la librería de Mesones es verdad que era porque se acabó el final de la renta antigua y claro, lógicamente yo que soy librero, si tuviera que poner una librería no me iría a un local a Mesones, porque ya directamente el día que abre ya tienes que cerrar. Bien. Claro, si la han planteado. Y fíjate, decíamos local, que ha llegado a haber 5. Sí, claro, pero en una época muy anterior en la que la especulación urbanística no metía esos precios a los locales, ¿no? Luego está el tema de los libros de texto. El hecho de heredar los libros y demás ha quitado ahí una fuente de negocio importantísima a los libreros. Y los pocos libros de texto que se venden, además, los vende la otra competencia de las pequeñas librerías, que son las grandes superficies. Claro. Los libros de texto, efectivamente, le daba de comer a muchas librerías y salían y sobresalían gracias a eso. Lo que pasa es que esta crisis, esta recesión, pues claro, ha hecho que una de las cosas que pedíamos, por ejemplo, los padres pedían, por favor, que todos los años no tengan mi hijo que comprar los libros, que si yo tengo un hijo en quinto y otro en cuarto, que el de quinto le sirva al del cuarto y el cuarto al tercero, como antiguamente la enciclopedia Álvarez, ¿no? Claro. Eso parece ser que se ha hecho efectivo, no, sino simplemente por la crisis, porque mucha gente no tiene ya para comprar una esa dinero de libros, ¿no? Esto que ha hecho redunda efectivamente en la propia rentabilidad de la librería. Entonces hay un mare magnum y luego está la competencia, como tú has apuntado, que ya los mismos colegios piden directamente sin calle intermediario. Todo esto ha hecho que a estas librerías les sea más difícil subsistir, ¿no? Quizá entre las soluciones está la especialización de la que hablábamos desde el principio. El 27% de las librerías españolas están especializadas y aquí con la universidad, como tú decías, Nani, tenemos una fuente importante. Librerías pequeñas especializadas es una de las vías. Otra, actividades de dinamización. Tú contabas en tu columna, Andrés, que a ti te gustaba entrar en la librería, hojear los libros. Bueno, es que el tuyo es un contacto íntimo con el libro, ¿no? Y hay mucha gente que lo hace. Hay mucha gente que lo hace. Y hay mucha gente que le gusta entrar ahí, le gusta ver las novedades, se solaza con la solapa, viendo lo que dice, quién es este autor, de qué va esto. Y luego, si le interesa, compra el libro, que muchos sí lo compra y tal. Yo creo que ese sector sigue existiendo, ¿no? Es que el libro transmite. Es decir, es mucho, como cuando, claro, ahora que estamos poniendo ejemplos, ¿no? Como cuando entras en un piso porque vas a alquilar un piso y te dice algo, no te dice nada. Claro, y yo claro. creo que el libro también tiene esa fuerza, ¿no? Por muchas cosas, por el olor, sí. por las tapas, por la ilustración, sí. por la pequeña historia que te cuenta. Pero también las librerías, aparte de proporcionar ese contacto íntimo, ¿no? de lector-libro, muchas de ellas se han convertido en verdaderos escenarios en donde ocurren cosas. Sí. Y ahí estamos hablando de dinamizar el hábito de la lectura, ¿no? Presentaciones, espectáculos, se trae a personajes infantiles, por ejemplo, para atraer a los niños, que sí que son un gran caladero de lectores, porque los niños ya no solo leen, sino que juegan con los libros, construyen cosas. Bueno, hay una edición de libros infantiles impresionante. Hay algunas personas del sector que se quejan de que el librero se cree que está allí sentado en su sillita, él también leyendo y hojeando, y que es el lector el que tiene que entrar. O sea, y luego hay otros que dicen, no, al lector hay que atraerle, igual que en cualquier otra actividad comercial. El librero debe tener clarísimo hoy en día que debe tener una actitud proactiva. O sea, es muy complicado cualquier negocio, como dice Andrés, ¿no? Hoy en día todos los negocios son complicados. En el mundo del libro hay que moverse, hay que dinamizar, hay que hacer presentaciones, hay que hacer fiestas para niños, hay que hacer magia, hay que hacer lo que haga falta para que tanto el lector interesado en poesía latinoamericana o en filosofía austrohúngara, como el niño pequeño, encuentre en la librería un espacio de relajamiento, de disfrute, de entretenimiento, y entienda que la literatura o la escritura simplemente, no todo es literatura, en los libros hay un mundo entero de ocio y de cultura, ¿no?
Eventos como las ferias, como la feria que no sé si tiene fecha ya, la próxima feria del libro de Granada. Ya tiene fecha, ya tiene fecha. ¿Y nos la puedes decir o no? Claro que sí. Puedo deciros poco más, pero sí, que no digas. Poco más, pero la fecha sí, ¿no? Puedo deciros poco más, pero la fecha sí puedo decirla. Sí, ya va a ser del 17 al 26 de abril. El 17 al 26 de abril empezará hasta el 26 domingo. Coincidiendo con el Día del Libro, con San Jorge. Coincidiendo con el Día del Libro y nada, pues estamos trabajando intensamente para intentar... ¿Se sabe quién es el pregonero ya o no? Se sabe que no es el pregonero, pero lo sé yo. Eso es uno de los secretos de la feria todavía. No, bueno, ya nos lo irás contando. Te iba a preguntar, ¿las ferias realmente dinamizan el sector o se han convertido ya en algo que forma parte de la agenda institucional y que hay que hacerlas por inercia y demás? ¿O realmente sí suponen una dinamización? Realmente suponen una dinamización y normalmente unos ingresos extras para libreros y editores a tener muy en cuenta para el resto del año. Pero no se hace por los ingresos. Ninguno de los implicados en la Feria del Libro lo hace por los ingresos, lo hace porque debe ser una fiesta de la literatura. Sí. Y por visibilizar también el sector, por estar en la calle, ¿no? Es una fiesta en la que todos los componentes de que rodean a un pequeño libro deben de estar en la calle disfrutando de que hay una semana entera con precios un poco más bajos y con cientos de actividades para que la gente disfrute del mundo de la librería, ¿no? Y de la edición. Sí. ¿No vas a firmar? ¿Vas a firmar libros en esta feria? ¿Todavía no lo tienes programado? Yo creo que sí. Estáis ahí negociándolo ya, ¿no? No, lo que ya por puntualizar un poquito, efectivamente, la dinamización es imprescindible. Ya no vale quejarse, ya no vale decir la gente no lee. Muy bien, se puede sacar una afirmación, todo el mundo. La gente cada vez lee menos, cada vez compra menos libros. Muy bien. Pero si tú le haces, es como decirle, bueno, pues vamos a apartar esto que no lo hace. No, yo creo que hay que estar ahí, hay que estar enseñándole a la gente, hay que trabajar con los niños, hay que seguir contándole cuentos a los niños, hay que seguir contándole historias, que su imaginación se desborde y que llegue un momento en que ellos tengan la necesidad de seguir leyendo. Y eso se consigue en este tipo de eventos. Y hay que fusionar, por ejemplo, hablando de dinamizar, hay que fusionar literatura y música. Tú que eres miembro de uno de los grupos más reconocidos de Granada, Niños Mutantes, esa unión, esa fusión, no la vemos tan a menudo. Y sin embargo, yo ahí veo una vía interesantísima. Pues a partir de ahora la vas a ver. La vas a ver, sí, porque va a haber varios ciclos específicos de esto y vamos a intentar unir, además, algún tipo de concierto en vivo, en fin. Que algo se está moviendo ahí, ¿no? Sí, el problema es que, bueno, me cogí el relevo de la feria hace muy poco tiempo, apenas 3 semanas, y estoy intentando abrir 5, 6, 7 proyectos nuevos dentro de la feria, que no es fácil, ni es fácil encontrar la financiación, ni el tiempo para poder desarrollarlos, ¿no? Pero yo quiero que la feria tenga música, efectivamente. Muy bien, pues estaremos atentos. Además, es interesante. Sería una pena no aprovechar toda la potencia musical que hay en Granada, también en favor, bueno, y además con sinergias entre la música y la literatura. Y vosotros que sois escritores, tú con varios libros publicados, tú estás escribiendo un libro, además, ahora mismo. Desde el punto de vista del escritor, las crisis del sector, del mundo del librero, eso tiene que dar pánico, ¿no? Sí, y sobre todo la edición. Sobre todo, ¿qué editoriales editan hoy? O sea, que es muy difícil, cada día menos, porque claro, las editoriales son muy... Las que hay en Granada, por ejemplo, son muy pequeñas, no se atreven con autores noveles, con autores que no les van a dar, por lo menos lo que invierten en la impresión, ¿no? Entonces, es muy difícil. Yo cada vez que ya ahora escribo, digo, se editará este libro. Antes no tenía ningún problema porque siempre había una editorial que siempre me llamaba o me decía, oye, pues mira, este libro, para que si no, tú no te preocupes. Me encargaba el libro y tal, pero ahora estás escribiendo y tú dices, ¿este libro saldrá a la luz? ¿Habrá alguien que no saldrá? Y tú te lo planteas también, porque claro, el que está escribiéndolo es la duda, ¿no?, que le surge ahora mismo. Claro. En realidad empecé a escribir una serie de historias medianamente autobiográficas y ficticia de mi paso por la música, y cuando ya llevaba varias, efectivamente, ya me empecé a decir, bueno, esto lo suyo sería que alguien lo editara, porque si no me lo editan, ¿para qué lo voy a escribir? Si lo voy a leer yo nada más. He tenido la suerte de que hay varias editoriales de música de este país que estuvieron interesadas y una de ellas me lo va a publicar, sí. Ah, estupendo, pues eso ya es un descanso. Bueno, pues tú no sabes la suerte que tiene ya. Sí. Una editorial pequeña. Un escritor novel afortunado, y además con su primer libro. Pues muchas gracias, Nani, Andrés, por estar hoy en la mesa de actualidad hablando de una crisis del libro que ojalá tenga los días contados y que además podamos seguir haciendo eso, de coger el libro, cojo uno, cojo el otro y me da buen feeling o no. Y en función también de eso... ¿Os acordáis cuando metíamos en los libros
la hoja rosa, a que se secaban, o guardaba una entrada de pues una entrada del cine, que alguna película que te haya... Yo ahora mismo, cuando yo estuve mucho tiempo en Madrid, hay tiempo para explicarlo, ¿no? Un poquito, Andrés, Pues ya está, que cuando estaba en Madrid, y ahora estoy viendo libros de hace 30 años donde tengo ahí recuerdos, para eso sirven los libros también. ¿Os cuento una cosa para acabar? Claro. Sí. No he leído yo nunca un libro digital. No yo creo tampoco, que sea tampoco, capaz de momento de hacerlo, siempre trozo, en papel. Sí, tramos sí, pero el libro entero tampoco. Yo no tengo ni bicho de ese. Yo tampoco, no lo quiero. Alguna vez me han dicho, te regalo el ebook y tal, y digo, no, yo quiero mi libro y pasar mis hojas y olerlo y tocarlo. Bueno, así nos despedimos. Andrés, Nani, muchas gracias. Vamos con la previsión del tiempo y después más cosas en el salón. En Granada seguirá el tiempo sin cambios. Los cielos predominarán despejados en general. Algunas nubes altas, sobre todo por la mañana. Temperaturas nocturnas todavía frescas, sobre todo en el interior, y diurnas suaves con más de 20 grados. Por lo que respecta a la previsión del tiempo en Sierra Nevada, las nubes altas cubrirán el cielo durante todo el martes y el ambiente será fresco.